gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y en este caso os traigo el día de hoy un pedazo reaccionando cosa que iba a hacer ayer, pero por X y por Y no pude hacerlo. Pero bueno, no pasa absolutamente nada porque hoy os voy a tener un reaccionando sobre un tema que ahora se está llevando muchísimo de moda y es la estrategia en defensa del objetivo fake, de la defensa fake, como la queráis llamar. Trata sobre que dos defensores en este caso se vayan a un punto determinado del mapa y hagan creer que la bomba, que el punto, que las bombas, por ejemplo, estén en esa zona del mapa, cosa que hacen perder tiempo, pueden sacarse alguna kill y dejar a los enemigos, que en este caso son los atacantes, un poquito locos de la cabeza. La verdad es que se está llevando mucho de moda, como digo, el fake objetivo, ¿vale? En este caso, lo dicho, vais a ver a continuación un reaccionando donde, pues eso, se enseña cómo se hace esto. Y le he dicho, vamos a ver qué tal. Y let's go. Aquí lo podéis ver, la fake defensa de equipos profesionales. Esto era un partido profesional, ¿vale? Jugadores profesionales jugando un partido oficial. Como veis, estaban en el mapa de Clubhouse y estaban defendiendo en la zona de gimnasio. Quiero que veáis cómo plantean esto y cómo lo hacen. Como veis, son 5 defensores y lo que hacen es 4 defensores bajar a la zona de abajo, bajarse a la zona de abajo y hacer pensar que arriba no está el punto defensor. Se hacen fuertes en bar, se ponen a cerrar con Castle y hacen creer que la bomba está abajo, cosa que Mute se queda arriba reforzando lo más imprescindible, por así decirlo, y así que los atacantes puedan creer que están abajo, porque como veis, están reforzando, están abriendo conexiones, etcétera, etcétera. Y como digo, esto es verídico, esto es un partido profesional y esto ha servido. Ahora vais a ver a continuación. La verdad es que me quedé loquísimo cuando lo vi. Y fijaos, aquí el Ceremite está abriendo túnel pensando en que están abajo. Quiero decir, es una tremenda locura y es una maldita locura, ¿no? ¿Quién me diría a mí que en un partido oficial iba a pasar algo de este estilo? Quiero decir, que los atacantes, en este caso los enemigos, se hagan pensar que el objetivo está abajo. Es una tremenda locura. Yo la verdad es que me quedo loquísimo. Mirar a la Ivana pucheando todos abajo, es que es impresionante. Como veis, está el Lesion y otro compañero más defendiendo abajo en eléctrico para que pierdan tiempo. Y la verdad es que es una locura. Como ves aquí, Lesion le pega bastante. Bueno, le pega un poquito a esa Ivana. Y esta Ivana, como digo, haciendo creer que está en la zona de abajo. En este caso, Thermite se lleva a una persona defensora. En este caso es a Bill. Y se queda solo en la bomba, en la presunta bomba de abajo, que sería Lesion. Veremos a ver cómo lo hace. Y vamos a ver. Yo decirte que esto ya lo he visto, porque lo he visto por Twitter, más que otra cosa, y me parece una tremenda locura. Quiero decir, os vais a quedar sin palabras. Mirad esto. Mirad cómo el Lesion, hay 4 jugadores ahora mismo, 4 jugadores atacantes, pensando de que el punto está abajo, ¿eh? Qué maldita locura, tío. Qué maldita locura. Mirad esto. What the fuck. Mira los apoyos que hace Pulse perfecto. Mira el Lesion que se lleva 2. Mirad esto. Y nada, se quedan 3 para 2. Pulse sigue vivo y van a 5 de vida. Y en este caso, que ahora mismo se replantea muchísima la ronda, quiero decir. Vais a ver a continuación que esa Ivana sigue pensando que están aquí abajo. Y vais a ver a continuación lo que hace. Sin palabras. No me lo creo. Es que no me lo creo, tío. Sinceramente no me lo puto creo que la gente haga esto en un partido oficial. No sé. Mira la Ivana intentando plantar, mira. What the fuck.
intentando plantar la Ivana. Y ahora es cuando se ha contado, hostia, no, 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 que aquí no es el punto, vamos para arriba, que están arriba. What the fuck. Menuda tremenda locura acaba de hacer el equipo defensor. Y vaya troleada que se ha comido este equipo atacante, ¿no? Mira, mira, aquí ha encontrado bomba de A. Una tremenda locura, como digo, me parece impresionante. Conociendo a este canal, lo más seguro es que solo esté este clip. Pero bueno, para que vosotros os imagináis que se hace esto en partidos profesionales, que lo podéis hacer si os coordináis bien con colegas. Y la verdad es que es una locura, tío. Aquí, el mute que se hace a este Ivana. Y nada, aquí empiezan pues partidas normales. Vamos a estar viendo un poquito, no nos veremos todo el vídeo porque es que, no sé, el chaval pone Protean Wins by Reforce Fake. Y es un clip. Literal, son 10 minutos de vídeo que 3 son de un clip y lo demás son, pues eso, jugadas, troll y poco más, ¿sabes? Pero para que vosotros os deis cuenta, mira esto, tío, what the fuck. ¿Por qué esto nunca me pasa a mí? Pero es que el pavo no se da cuenta. No se da cuenta, que es lo peor. Dios. Qué maldita locura, tío, es surrealista, tío. Es surrealista, tío. Mira, mira este recluta, tú. Venga, saltado. Cuatro. ¡Hostia! ¡Un amigo! Un amigo que está en Indio le dice que lo interrogue. Y nada, vamos a ver. Toma, ¿le va a lanzar C4? ¿En serio? Ah, no, no, no. Se lo guarda mejor. ¡Hostia! ¿Qué es el recluta? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Que el recluta está vivo! ¡No! ¡Está mirando cámaras! ¡What the fuck! ¡Surrealista, tío! ¡La mao, tío! ¿Por qué esto no me pasa a mí, tío? ¡La mao! ¡Es surrealista! ¡Mira esto! El pavo mirando cámaras mientras lo interrogan sabiendo de que está en amarillas. ¡Surrealista, tío! Vamos a ver aquí. Este caso, jugador de Team Secret, si no me equivoco. Leon Git. Sí, sí, este pavo es jugador de Team Secret. Vamos a ver. Con Eco en este caso, toma mochita, amigo. Toma tirito. Madre mía. La verdad es que se nota cuando es jugador profesional el pavo y cuando sabe jugar. Dios, qué buena, ¿eh? Va flying el pavo, ¿eh? Let's go, baby. Va puto flying, tío. Vas a ver a Bikini Body. Toma, venga, explicado. Explica, amigo, para que te despiertes. Venga. Good night, amigo, good night, venga. Lama, tío, lama. Ahí se ve aquí, mapa de villa. Jagger, que se lleva uno. Jagger, que se lleva dos. Jagger, que se lleva tres. Uno versus dos, situación de clutch. Se lleva otro. Lama, tío. También te digo que el equipo atacante, no sé, creo que eran de play esta peña. Eran de play. Eran de play. No, no, no eran de play, pues yo flipo, ¿eh? Los del otro equipo no sé qué rango eran, pero estaban muy, muy empanados. Vamos a ver, en este caso, C4ito. ¡No! No impacta, 1 versus 4, situación de clutch. Se lleva uno este bandit, se lleva la Ivana, 1 versus 3, situación de clutch. Tenemos al back abajo, el back le está disparando abajo. Y vamos a ver, 1 versus 2, 7 segundos rentantes, el último está abajo. El último, que si no me equivoco es el back, le hace un poquito de 360. Y listo, y aparcado, y ganamos la ronda. Pedazo de clutch por parte del bandit. Toma, pedazo de chof por este back. Que se llama el de astronomía, el de las escaleras de astronomía. No tiene diffuser, va a ir a cogerlo, no, pasa de él. Hace prefer estatua, hace prefer ciervo. Y parece ser de que no hay nadie. Parece ser de que no hay nadie. Toma, piña, chof. Kobe. ¡Lama! ¡Qué buena piña, eh! Dos piñas, dos muertos. Menuda utilidad, colado. La hostia, eh. Vamos a ver, toma hostia. Venga, amigo, para que te pierdes. Va por el diffuser y el pavo andando por ciervo. What the fuck. Surrealista alguna vez. ¡Hostia, Gistar! ¿Qué tal? Ah, bueno, está bien. ¡No! 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 ¡Un puto glitch, hermano! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No! ¡Se le ha bugueado la carga! ¡What the fuck! ¡Hostia! Eso tiene que doler, ¿eh? Eso tiene que dar en el pechito
Y eso duele, hostia. Lava, vamos a ver aquí. Bandit que está en workshop. Bandit que quiere tirar C4. ¡No! ¿No ha hecho nada de daño? ¿No ha hecho nada de daño? ¿No ha hecho nada de daño el C4? What the fuck? Mirad, mirad el C4 donde ha caído. Mirad, mirad, mirad. Mirad el C4. Mira, 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 mira. En medio del bug y de la Nomad. What the fuck? ¡Y no lo mata! Este juego es una mierda. Literalmente que este juego es una basura. Literal, literal. Que este juego es una basura. Pero bueno, sin palabras, nosotros vamos a ver el último clip, ¿vale? El último clip y vamos a parar porque esto no tiene nada relacionado con el título del vídeo. Pero bueno, yo que sé, unas mejores jugadas que han estado guapas, también te digo. Y este C4 que no ha impactado, literal, no sé. Vamos a ver, mapa de control, 2v2, situación de clutch, wildcard contra TPD. Vamos a ver. Ay. Ay, Dios santo, bendito mío. Ay, hostia. Menudo pavo, colega. Qué desastre. Literal. Madre. Madre mía de Dios. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras con lo que acaba de pasar. Gente, yo con esto me despido. Espero que os haya gustado este fake objetivo. La verdad es que a mí me ha volado mucho la estrategia. Me ha gustado mucho la strat. No sé, decidme en los comentarios qué os parece, qué os ha parecido. Y que hay que tener los cojones muy gordos de hacer eso en un partido oficial, ¿eh? Así que lo he dicho, gente, os quiero un montón. Gracias por todo el apoyo. Para más vídeos, como dice, ya sabéis, un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción. Se agradece mucho. Y nos vemos en el siguiente video directo. ¡Adiós!